The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him and became like dead men. Then the angel said to the women in reply, "Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Then they went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: "No teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, eso es todo." Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenos de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y adoraron. Entonces les dijo Jesús: "No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good
Greetings to everyone that's joined us this evening. Felicidades a todos aquí los que están reunidos con nosotros. What a beautiful celebration. Qué celebración tan bonita. He is risen. Jesús ha resucitado. The tomb is empty. La tumba está vacía. What a joyous occasion. Qué momento más alegre. We all sing hallelujah, right? Todos cantamos hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. And we sing that because we're happy. Y cantamos así porque estamos contentos. We sing that because we're joyous. Cantamos así porque estamos regocijados. We sing that because 2,000 years ago, Jesus Christ raised from the dead. Estamos contentos porque hace 2,000 años Jesucristo resucitó de entre los muertos. Just 2 days ago, dos días atrás, we celebrated. Celebramos. It was kind of a tough celebration. Una celebración fuerte. His crucifixion on the cross. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz. The day before that, we celebrated. El día antes celebramos. The Last Supper. La última cena. Which was the first mass. Que viene a ser la primera misa. And now hoy, we come to the tomb. Venimos a la tumba. Just like those women. Como las mujeres. And we find the tomb empty. Y encontraron la tumba vacía. What does that mean for you and I? ¿Qué significa eso para nosotros? Jesus beat death. Jesucristo dominó a la muerte. He raised from the dead so that you and I might have eternal life. Resucitó de entre los muertos para que todos tengamos vida eterna. He died on the cross to take our sins away. Murió en la cruz para llevar con él nuestros pecados. But now he's raised from the dead. Pero ahora que ha resucitado de entre los muertos. So that we might have eternal life. Para que nosotros tengamos vida eterna. The gift of salvation. El regalo de nuestra salvación. May we never take that gift for granted. Nunca tomemos esto como por nada. Es importante ese regalo. And we come together tonight. Y nos reunimos hoy. In this Easter vigil. En esta vigilia pascual. And we remember. Y recordamos. We remember the story of creation. Recordamos la historia de la creación del mundo. We remember that Christ is the light of the world. Y entendemos que Jesús es la luz del mundo. And it gives us joy. Y nos da regocijo, nos sentimos alegres. And it gives us confidence. Y nos da confidencia. Confidence that God loves us. Sentimos que Dios nos quiere. Confidence that God loves me. Confianza de que Dios me ama a mí. And you. Y a ti. He loves you and I individually. Nos quiere a cada uno de nosotros individualmente. And he loves us as community. Y nos ama también como una comunidad. He loves his creation. Él ama lo que ha creado. As it was said in that first reading, como se dijo en la primera lectura, he created those things and it was good. Creó todo lo que conocemos y lo hizo bien. And then he created some more and it was good. Y fue creando cada cosa que conocemos hoy. And then he created man and woman. Y entonces creó al hombre y a la mujer. And it was very good. Y fue muy bueno. He was very happy. Muy alegre. Why? ¿Por qué? Because he now had someone to have relationship with. Porque ahora Dios creándonos tiene con quien compartir su amor. Dogs and cats are nice. Los gatos y los perros son buenos. Flowers and trees are beautiful. Las flores y los árboles son bonitos. Mountains and streams sometimes bring us peace. Las montañas y los ríos nos traen paz. But to have relationship, you need another person. Pero para tener relación hay que conocer a otra persona. Everything we celebrate tonight is about relationship. Todo lo que celebramos esta noche tiene que ver con nuestras relaciones. That relationship begins with God. Y la relación que tenemos con Dios. And it continues with each other. Y que continúa siendo
y se esparce a través de todos nosotros. And as we continue this relationship, y a la vez que continuamos con esa relación, we have four people tonight, tenemos cuatro individuos esta noche, cuatro personas, that will be baptized and come into new relationship with God, que van a ser bautizados para tener una nueva relación con Dios, as sons of God, como hijos de Dios, as members of the body of Christ, como miembros del cuerpo de Cristo. What a joyful moment. Qué momento más alegre. And then we have others that will join us and they will be confirmed. Hay otros que se van a unir con nosotros también, pero para ser confirmados. They will receive the sealing of the Holy Spirit. Y van a recibir el sello del Espíritu Santo. And then we all together, those of us who are Catholic, y todos nosotros que somos católicos, who have the gift of this faith, que tenemos el regalo de esta fe, we come to the altar. Venimos al altar. And just like Jesus gave to the apostles at the Last Supper, igualmente que Jesucristo le dio a los apóstoles en la última cena, we receive his body and blood. Recibiremos su cuerpo y su sangre. In the Eucharist. En la Eucaristía. What a gift. Qué regalo más bonito. What a night. Qué noche. Aleluya, aleluya, aleluya.